Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de una wallet que su promesa de valor dice ser la de evitar que se sigan dando los robos continuos de los fondos de las wallets usando las private key o las palabras de seguridad de las wallets. En el último informe entregado por Chainalysis, muestra que ya van más de 2 billones, 2 billones de dólares en 2022 sustraídos mediante el hackeo de las wallets que se usan dentro de los bridge en inversiones DeFi o en transacciones criptos. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor. La idea de esta información es darles oportunidades de tener primero la información de primera mano de cómo está el tema de seguridad informática o seguridad de la información en torno al mercado cripto o al mundo cripto. Y segundo, cómo podemos protegernos. ¿Qué alternativas hay? Que ese es el objetivo principal de este video, poder mostrarles que hay una wallet que dice solucionar estos problemas. Vamos a verlo en el transcurso del video. Entonces, sin perder más tiempo, vayamos al informe, que este es el Crime Report Crypto que sacó Chainalysis. Hace muy poco, eso fue en el mes de agosto, o finales de agosto. Pero lo importante es ver aquí que van más de 3 billones de dólares robados. Y el principal, la principal categoría en la que se da esto es en el cryptojacking. Aquí lo vemos. Cryptojacking 73%. El segundo gran rubro está en troyanos que se colocan en los browsers o se envían vía correo electrónico para que se instalen en el equipo de la víctima. Y estos troyanos pues capturan la información o abren puertas traseras para poder sacar dicha información. Entonces, esto realmente es un flagelo que está golpeando muchísimo al mundo cripto. Lo vemos acá. Cómo ha venido subiendo en el año 2019 teníamos un 50% de otro tipo de ataques, teníamos alrededor de un 20% en brechas de seguridad y desconocidos. Y para el 2020 ya vemos cómo esto empieza a cambiar, se utiliza código para explotar vulnerabilidades, préstamos rápidos, brechas de seguridad incrementadas, como lo vemos aquí. Y aquí, en el último año del que se tienen estas estadísticas, 2021, en este informe, vemos cómo el uso de exploit que aprovecha o saca provecho, valga la redundancia, de las debilidades de código en la programación del código de las aplicaciones, de las wallets, de las plataformas, es sin duda el mayor aspecto que están utilizando los hackers para este tipo de robos. Aquí vemos también en Cointelegraph, esta es la noticia, 2 billones en cripto robados a través de los bridge que uno usa normalmente para comunicarse de una blockchain en otra, y esto es lo que va corrido del año 2022. Entonces, con esta pequeña introducción y este preámbulo para entender por qué es tan importante encontrar alternativas que ayuden a que esta brecha de seguridad a la que estamos expuestos todos los criptoinversores, pues tengamos algún mecanismo de cerrar esa brecha y protegernos. Eso es lo que dice hacer esta wallet llamada SendGo. Es un monedero criptográfico con el cual podemos intercambiar monedas, conectarnos a plataformas de NFTs, DeFi y dApps,
totalmente seguros. Esa es la promesa de valor. Vamos a revisar cómo lo van a resolver, cómo van a resolver ese trilema. Entonces dicen que la seguridad de la billetera criptográfica como nunca antes la hemos visto. La seguridad de SendGo es diferente a cualquier otro tipo de billetera porque es mejor. Vamos a ver qué es lo que traen. Entonces, con el cifrado biométrico líder en la industria, es la autenticación de tres factores. Recuerden que para tenerlo claro, un factor es algo que yo sé, como la contraseña. Dos factores es algo que yo tengo y es algo que yo sé. Algo que yo tengo es ya sea una memoria que genera semillas o un código autenticador de dos factores como el que tenemos en nuestros celulares con el Google Authenticator o con Authy. Y la autenticación de tres factores es algo que yo tengo, algo que yo sé y algo que yo soy. Esa es la autenticación de tres factores. Por lo tanto, se habla aquí de biométricos, ¿sí? Entonces, el primer factor sería algo que yo sé, que es mi contraseña. Segundo factor, algo que yo tengo, sería el Google Authenticator o el Authy, que me genera una semilla aleatoria que cambia cada 30 segundos. Y el tercer factor de autenticación sería algo que yo soy, ya sea mi huella digital, mi iris o retina, o la identificación de mi voz. Esos tres factores ya redundan en un grado de seguridad informática mucho más fiable, impenetrable. Y digamos que si el atacante obtiene los dos primeros, obtiene mi celular y obtiene mi contraseña, no va a tener lo que yo soy, a menos de que me secuestre, ¿no? Ese sería el escenario más catastrófico. Bueno, entonces la criptografía de la billetera la vamos a ver aquí más adelante con un poco más de detalle. Entonces, nunca pierda el acceso a su criptografía y NFT. Diga adiós a las configuraciones complicadas, las claves privadas manuales y las frases iniciales que puede perder o robar incluso con billeteras de hardware. ¿Sí? Aquí podemos ver un poco más de información. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que les sea más fácil. Pero aquí lo importante es entender esto, que es lo que marca la profunda diferencia que hace SendGo. Y SendGo nos permite tener un cifrado biométrico, autenticación de tres factores, cortafuegos, Clear Sync. Acuérdense que un cortafuegos es un firewall, es un muro de contención que sirve como una muralla de protección para que no entren en nuestros... La analogía, la muralla es como lo que construían en los antiguos castillos para evitar que fueran asediados. Un cortafuegos a nivel de software o de hardware cumple la misma función, es una seguridad perimetral. Poder recuperar nuestras contraseñas sin esfuerzo, sin frase semilla, sin vulnerabilidad y un cifrado MPC. Estos seis aspectos son los que me llamaron poderosamente la atención y por eso quise hacer este video para compartírselos, porque es una wallet totalmente atípica a lo que hemos visto y tengo en el canal una lista de distribución de solo crypto wallets y ustedes, los que siguen el canal, ya lo habrán podido comprobar. Esto no lo habíamos visto en ninguna de todas las wallets que hemos revisado en el canal. Entonces, todo en uno para su criptografía. Podemos comprar, vender, intercambiar con pocos clics, obtener hasta un 8% de rendimiento en su criptografía y poder participar de las NFTs, plataformas DeFi y en las diferentes DApps con Wallet Connect sin exponernos o exponer nuestros fondos en el intento. Esta wallet, esta app que ya está disponible para Android y para iOS, promete hacer que el mundo cripto sea simplificado, configurar en menos de un minuto directamente desde tu dispositivo móvil sin necesidad de papeleo. No hay frase semilla para cuidar o perder, por lo tanto
pues ya no vamos a tener este grado de exposición, porque si alguien capturaba nuestra private key o nuestra frase semilla, ya tenía acceso con total y completo a nuestros recursos, nuestros fondos. Y eso es prácticamente lo que ha sucedido con todos estos más de 2 billones de dólares rodados en cripto durante este año. Muchos de estos bots o de estos softwares maliciosos, de código malicioso, se encargaban de acceder, por ejemplo, lo que sucedió con MetaMask, un hueco de vulnerabilidad en la programación del código fuente de MetaMask daba acceso a la frase semilla de las billeteras y a la private key. Entonces, así fácilmente nos vaciaban los fondos, nos vaciaban nuestras wallets y no podíamos hacer nada. ¿Y a dónde nos quejamos o a quién le reclamamos si estos huecos y estas brechas de seguridad, las plataformas o los fabricantes no han respondido por ellas? A mí me sucedió el año pasado con PancakeSwap. Por un problema de una debilidad del código fuente de la plataforma, me robaron más de $3,500 y nunca respondieron. En este año ha sucedido con muchas plataformas y bridge que se usa para comunicarse entre una blockchain y otra, que tienen este código malicioso ya instaurado, y lo que hace es ir y tomar la frase semilla o la private key, y los atacantes utilizan eso para vaciarnos nuestras cuentas. Entonces, tenemos también soporte 24/7, instantáneo y en vivo, no a través de chatbots, sino con un asesor en línea. Y aquí está la calificación que ya tiene SendGo de 4.78 estrellas en el App Store y en Google Play. Trustpilot también la califica muy bien. Y pues estos son como algunos de los comentarios de las personas que ya la están usando. Simplemente vamos a entender qué es la seguridad MPC y por qué es una solución que bien vale la pena revisar para los que quieren seguir participando de las NFTs, de las oportunidades del mundo DeFi y de las diferentes DApps que se van desarrollando a medida en que las blockchains van creciendo. Entonces, aquí básicamente es poder entender que hay una problemática muy grave y muy grande, que es la vulnerabilidad a la seguridad informática que tienen nuestras wallets y las diferentes plataformas con las que interactuamos al exponerse nuestra frase semilla y nuestra private key en algunos procedimientos. Por ejemplo, cuando vamos a importar una wallet, tenemos que hacerlo. Y si hay un código malicioso en el browser escaneando esto y husmeando esta información, pues va a tener acceso total a nuestros fondos. Entonces, no sus llaves, no sus monedas, ha resuelto más de 100 mil millones perdidos o robados desde principios de la década del 2010. Específicamente debido a la mala gestión de la clave privada. Esto es una problemática que desde que nació el mundo cripto se viene suscitando. Aferrarse a esta regla de oro no logrará incorporar los próximos mil millones en una Web3 sin bancos y autoempoderada. Las tecnologías criptográficas seguras como MPC son la solución híbrida para una abrumadora mayoría de usuarios nuevos y actuales, y ofrece compensaciones óptimas entre seguridad, autocustodia, capacidad de recuperación e interoperabilidad. Les dejo el enlace para que lo puedan ver y puedan leer todo el contenido. Pero básicamente, como se los explicaba aquí, el corazón de este gran cambio y la diferencia tecnológica que existe son estos 6 aspectos: cifrado biométrico, autenticación de 3 factores, cortafuegos ClearSign, cifrado MPC, sin frase semilla, sin private key y fácil de recuperar. Entonces aquí podemos ver, aquí está la explicación de lo que les hablaba hace un momento, de los factores de autenticación, ya los vimos. Entonces nos queda por resolver qué es MPC. MPC significa cómputo de múltiples partes. Este tipo de tecnología criptográfica se utiliza para billeteras y para
para los portales y las instituciones pueden diseñar de forma segura un sistema de gestión de activos de cadena de bloques que facilite la recuperación al mismo tiempo que aumenta la custodia segura al eliminar el único punto de falla de la clave privada. Se dan cuenta que el punto de falla es la clave privada o la frase semilla. Por ahí es por donde han explotado todas las vulnerabilidades y también la seguridad del código fuente de la plataforma con la que se está interactuando. Entonces, en un nivel básico, el cómputo de múltiples partes permite que dos o más partes ingresen información de forma segura en un sistema y activen o desbloqueen un resultado sin que ninguna de las partes pueda ver las entradas de los demás. Esto es lo clave acá. Que cuando yo pueda interactuar con una plataforma, ya sea de NFTs o de DeFi o de DApps, no tenga que estar exponiendo mi llave privada, mi frase semilla, para que después tengan acceso total y completo a mis recursos. Esto hace posible diseñar una billetera criptográfica que utiliza múltiples partes para respaldar o restaurar los fondos de un usuario mientras mantiene los fondos bajo la custodia del usuario en todo momento. Esa es la promesa de valor que quería compartirles en este video y pues vamos a ver si es así. No me quiero extender más, esto lo pueden leer ustedes en sus casas, pero esta imagen lo dice todo, ¿no? La tecnología MPC frente a la frase semilla y frente a la private key. Yo los invito a que lean esto con calma, bien vale la pena. Es una tecnología que pues es muy novedosa y propone venir a cerrar esa brecha de seguridad. Ustedes la descargan aquí en su Google Play y pues simplemente seguir el paso a paso, es muy intuitiva. No voy a hacerlo para no alargar el video, pero les dejo la información para que ustedes la revisen. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.